contenta porque están todos mis hijos. Todas nuestras familias, nuestras amistades. Me encuentro bien contenta. Porque se le está concediendo a mis hijos lo que ellos deseaban. Que se nos concedió este día de que se nos ha llegado a los 50 años. Muy contenta me siento. Oye, por ahí quedó esta melodía. Te lo pido, por favor, cámara, y esperamos que les haya gustado. Bueno, no, por ahí algo pendiente. Bueno, hijos, les he cumplido todos sus gustos hasta ahorita y siempre se los seguiré cumpliendo cuando sea por la buena. A fuerza nunca les cumpliré nada. Siempre que me llamen por la buena, los sigo hasta donde ustedes quieran. Y gracias por la felicidad que le están dando a su madre y a mí. Y espero que así como los veo unidos en este día festivo, sigan en mi vida que viva, y después de mi vida que me vaya de aquí, espero que sigan unidos y amables unos a los otros, y les pido de favor que se porten bien, y el que vive bien Dios lo ayuda y la gente lo estima y lo sigue. Gracias una vez más por estar con nosotros, y que no se vuelve a repetir otra fiesta de estas, pero en cada año, si Dios nos da vida, que nos podamos reunir lo más que se pueda. Gracias para todos, y gracias a todo el pueblo que nos acompaña aquí, toda la gente, las amistades de ustedes y mías, que son muchas. Y gracias a Dios, como les dije ahí en el altar, que hace 50 años fuimos yo y tu madre a unir nuestras vidas y a pedirle a Dios formar una familia, a formar un hogar, y ahora los llevé a todos a presentárselos y a darles gracias a Dios y a ella que nos ha tenido hasta ahorita, y que así siga siendo. Yo le doy gracias a Dios porque nos ha dejado vivir a nuestros padres muchos años, y así que nos dé licencia de vivir a nosotros también para nuestros hijos. Dios me los bendiga a todos. Oye, tocamos con algo. Por ahí, compadre Julio, claro que sí. Sí, pero no, yo no. Yo también las quiero mucho. Y cada que voy a misa siempre le echo la bendición, donde cara que ande, mira. No nomás en la casa. Que Dios los cuide. Gracias, mija. No nos da nadie. ¿Qué le buscas si ya no me quieres? ¿Qué te ganas con verme llorando?
brazos me dejas morir. Saber bien que mi vida es tu vida. ¿Quién diría que el mink y la mezclilla podrían fundirse un día? ¿Quién diría tu caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalías. Tú vas al banco y yo prefiero la alcancía. Oigo cerrar y tú prefieres lo comía. Tú vas al punto, yo voy por la fantasía. Parece que el amor no entiende de ironías. Aceptarte que